Debutó ayer Martín Guzmán, su primera conferencia de prensa como ministro de Economía de la Nación. Algunas definiciones, no demasiadas. No le podés pedir. Yo escuchaba críticas esta mañana. Pobre tipo, hace 24 horas que está. 24. Debe tener un plan, sí, seguramente, pero hay muchas cosas que se va armando y que se va diseñando. Lo que quedó absolutamente claro es que en este momento, en esta coyuntura, no va a haber grandes cambios con el valor del dólar. No va a haber dólar diferenciado y sigue el cepo, repito, sigue el cepo. O sea, a la ahorrista le digo que si ayer podía comprar 200 dólares o antes del 10 de diciembre, ahora pasa lo mismo. No hay cambios, no hay restricciones para viajes al exterior, no hay otro valor de dólar para quienes viajen al exterior y se puede comprar por tarjeta afuera sin mayores límites. Pero los que te dé tu tarjeta, obviamente. Porque lo que vos compras después, obviamente, lo tenés que pagar, tenés que tener en cuenta eso. No es que puedas comprar más cosas en dólares, pero no te pases los límites porque después la tarjeta te va a llevar todo, así como el profesor Neuro, uno para ti, 100 para mí. Bien, de lo del ministro de Economía, bueno, hay mucha expectativa, muchas voces altas que saltan a opinar, a decir, a comentar, pero bueno, en concreto esto recién está empezando a moverse. Hoy me preocupó muchísimo una declaración criminal que hizo en Facebook un empresario de San Francisco ligado al sector industrial. Una locura, un crimen es. Después la levantó, pero debería llamarlo un juez para que explique. Porque habló de meterle un tiro a Cristina Fernández en Facebook. Un loco. Un loco. Esto es democracia, maestro. Acá no matamos a la gente. Ni amenazamos de muerte, porque eso sospecho que es una amenaza. Una locura. Después alguien le hizo levantar eso y pidió disculpas. Yo creo que la justicia de San Francisco lo debiera convocar a ese señor y lo debiera imputar. Mirá, a Cristina le hemos dicho de todo acá en este programa, pero con límites. Los límites dentro de la democracia. Es más, no, le criticamos, no con demasiada dureza, pero criticamos sus gestos ampulosos, despreciativos, del día miércoles, del día martes, perdón, cuando se produjo el recambio de autoridades, la cosa de que no saludó a Macri. Es el ADN de Cristina, eso, despreciar al que piensa distinto. Pero una cosa es eso, criticarla y cuestionarla dentro de los límites de la democracia, y otra cosa es pegarle un tiro, porque es hacer peor y mucho peor lo de Cristina. Lo que Cristina se queda en gestos, este hombre le quiso meter un balazo. Un loco, un loco. Yo espero que razonablemente un juez lo convoque a ese tipo. Y lo tenga un rato ahí demorándolo y que le dé explicaciones concretas por qué dijo lo que dijo. Porque esto no es yo me arrepiento, pido disculpas. Esto no se soluciona con pedir disculpas. Porque acá en el medio está el futuro del país. No podemos andar alentando locos. Locos, gente minoritaria con procedimientos antidemocráticos que atentan contra la vida de las personas. Te hacen enojar esas cosas. Menos mal que bajo el clima está más tranquilo.